nombre es Iracema y hoy es de asistente de la Nutri. Y el día de hoy la Tropa nos ha invitado para que demos una breve charla sobre nutrición y cómo está afectando la obesidad en los niños hoy en nuestro país. ¿Por qué los niños y las niñas se está afectando tanto la obesidad hoy en día en nuestro país? Porque los niños y las niñas que están con problemas de obesidad siguen una dieta alta en calorías, es decir, están prefiriendo más alimentos chatarra o más alimentos de comida rápida como son las hot dogs, hamburguesas, la pizza, refrescos, jugos industrializados, dulces, en lugar de preferir alimentos que sean sanos y saludables, como por ejemplo las frutas y los vegetales. Además, particularmente, el problema de obesidad ahorita en los niños está ocasionando problemas que antes eran propiamente de los adultos, como la diabetes, la hipertensión arterial, problemas del corazón, entre otras patologías. Hoy en día, los niños están pasando más tiempo viendo televisión o estando en sus computadoras que realizando actividad física. Y eso nos lleva a tener una ganancia excesiva de peso porque estamos consumiendo alimentos altamente calóricos. ¿Qué hábitos nutricionales nos recomiendan tener en familia? Lo recomendable para una alimentación sana y equilibrada va a ser que incluyamos en nuestros tres tiempos principales, como son el desayuno, la comida y la cena, que incluyamos más frutas y verduras, como por ejemplo una ensalada, unas fresas, unas naranjas, o simplemente agreguen fruta de la temporada o vegetales de la temporada que saldrán más económicos y nos van a llenar de vitaminas y minerales que nos van a ayudar a tener un buen funcionamiento de todos nuestros órganos y nuestra mente siempre va a estar más activa y nos va a mantener concentrados cuando estemos en las escuelas. Así vamos a tener menor probabilidad de ganar peso por consumir alimentos ricos en azúcar como los refrescos, los chocolates, las donas o los alimentos de comida rápida como son las pizzas o las hamburguesas. Así evitaremos consumir menos productos que tengan alto contenido de grasa o azúcares. Prefiere siempre frutas y verduras.